Como ustedes saben, en estos momentos, en la frontera de Estados Unidos con México, se está aplicando el título 42. ¿Qué es el título 42? Empezamos explicando que el título 42 es un estatuto de salud pública que data de 1944. No lo inventó Trump, 1944, y da autoridad a los CDC, que es los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero representa un peligro de propagación en Estados Unidos. Este título fue activado en el 2022, en el 2020, perdón, a causa de la pandemia. En el 2022 fue impuesto por Trump, pero Biden en el 2022, marzo, en esta fecha, todavía mantiene ese título 42, que es la principal herramienta por la cual ahora mismo oficiales de inmigración están devolviendo personas hacia el territorio mexicano. La mayoría de las personas que están siendo devueltas son residentes en México o personas que tienen un visado o personas que tienen residencias en otros países. Bajo el título 42, lo hemos hablado aquí, no se debería deportar a quienes presentan un miedo creíble, a quienes presentan evidencias de que han sufrido persecución. Sin embargo, eso no funciona exactamente de esa manera. Dicho esto y explicado lo que es el título 42, Erin Materno, eso salió en el New York Times que ya no pueden utilizar el título 42. Bueno, Erin Materno, si me deja, te explico. Sí lo pueden seguir usando. Y si usted no demuestra que usted tiene una persecución, si usted no demuestra que usted viene solicitando un asilo, usted puede ser devuelto bajo el título 42. ¿Por qué? Porque esa misma persona que me dijo, ay, Daniel, yo vengo de un país donde hay mucho crimen. Bueno, ¿sabes qué? Ese no es uno de los requisitos bajo los cuales el título 42 no funcionaría en tu caso. Vamos a ver este artículo de Univision Noticias, que es muy, muy interesante, porque habla de lo que precisamente en este punto tiene la administración Biden en sus manos. Un dolor de cabeza. Porque este título 42 pues les está sirviendo para expulsar migrantes, pero al mismo tiempo está recibiendo presiones para que lo elimine y abra la puerta de asilo a cientos de miles de migrantes que a diario y durante semanas y meses llegan por distintos puestos. La Casa Blanca está recibiendo presión para que elimine este título. La Casa Blanca culpa a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que fueron los que activaron esta política bajo la administración Trump. Y hay que recordar que cuando Trump lo puso, todo el mundo dice, Trump es un racista, Trump ha querido eliminar la migración que viene solicitando asilo político, es una injusticia. El tema es que un año y 2 meses después de la toma de posesión Biden, este polémico título 42 sigue implementado. Bajo el mismo, más de 1 millón de migrantes han sido retornados a territorio mexicano. Hay que recordar que, por ejemplo, Chuck Schumer, que es el presidente del Senado, pues en su momento, cuando fue activado, pues él dijo que Donald Trump usó la pandemia como excusa para reforzar las políticas migratorias de tolerancia cero, que el título 42 debe terminar inmediatamente porque va en contra de nuestras políticas de refugiados y apuntó que es innecesario que siga siendo utilizado indiscriminadamente por las autoridades federales migratorias en la frontera con México. Eso lo dijo Chuck Schumer. El tema es que después de decir eso, Biden sigue manteniendo el título 42. ¿Y qué es lo que sucede con el título 42? Miren la respuesta que ha dicho Alejandro Mayorkas, que es el cubano-americano, que es el líder, precisamente, es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Dice, se le ha dicho a la patrulla fronteriza que permite eximir a los solicitantes de asilos ucranianos del título 42. Hubo una guía emitida para los agentes que les recordó el hecho de que las excepciones individualizadas al título 42, según la autoridad, están vigentes y se pueden aplicar a los ucranianos. También se le pueden aplicar a todas aquellas personas que vienen huyendo y que están solicitando asilo. En cuanto al reclamo presentado por Schumer junto a otro senador, representantes, abogados, líderes religiosos y organizaciones, el secretario se limitó a decir que la duración del título 42 pues no corresponde a la Casa Blanca, sino que será determinada por los CDC.
En medio de toda esta situación, ustedes dicen, pero yo veo que los cubanos siguen entrando, yo veo que los cubanos siguen pasando. Sí, en el caso de los cubanos, la gran mayoría está pasando y está obteniendo esta documentación, que es el I-220A, con la segunda casilla si entraste por el río. Pero hay una realidad, de ahí a la legalización hay un largo camino y es una batalla. ¿Qué fue lo que nos dijo Mayorkas? Es cuando los CDC tomarán una decisión sobre quitar o extender la vigencia del título 42. La Casa Blanca debe primero planificar detenidamente qué pasos dar en la frontera. Y ahí es donde está el problema. Y ustedes saben por qué es ahí donde está el problema. Porque precisamente, como dice esta abogada, Lilia Vázquez, abogada en migración y profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, miles de personas estarán felices porque podrán pedir asilo. Pero el gobierno debe estar listo para responder a cada uno de los pedidos de asilo tal y como lo determina el debido proceso. Y ahora mismo el gobierno no está listo. La advertencia se debe a que la Corte de Inmigración tiene más de 1.7 millones de casos acumulados y hay menos de 550 jueces. Eso significa que el promedio de un caso de asilo, dice Univision Noticias, puede demorar cerca de 4 años en ser resuelto. Pero hay otro problema también. No sabemos si todos quienes pidan asilo, una vez eliminado el título 42, serán detenidos o puestos en libertad. Tampoco sabemos si se construirán centros para enviar a las personas detenidas cuando pidan asilo o si se tendrán que acceso a programas alternativos de detención y tras el pago de una fianza o un grillete electrónico, esperen la libertad o la solución de su caso o va a pasar como pasó hace algunos años y muchos de ustedes lo saben, que los migrantes van a ser enviados a centros de detención a esperar y luchar sus casos de asilo ahí. Otra preocupación expresada por esta abogada Univision Noticias es similar a la señalada por quienes respaldan la permanencia del título 42. Si quienes sean puestos en libertad, se presentarán a sus audiencias de migración. Y esto es algo que muchos cubanos quizás lo pasan por alto porque creemos que Cuba es el centro del mundo. Y no funciona así. Los cubanos es otra minoría entre la cantidad de migrantes que llega. Hay que recordar que llegan mexicanos, llegan salvadoreños, llegan hondureños, llegan guatemaltecos, que siguen siendo el núcleo fundamental y que no tienen una ley de ajuste cubano al año y un día que les permita fajarse por su permanencia legal en los Estados Unidos. De eliminarse el título 42, la situación en la frontera volverá a ser como se encontraba antes de la pandemia del COVID-19. La controvertida norma ha permitido al gobierno deportar de forma acelerada a más de 1 millón de extranjeros. Más de 1 millón. Ahora que se habla de eliminar el programa, el gobierno teme una masiva ola de migrantes en la frontera con México. Si en estos momentos, con las deportaciones, si en estos momentos, como está la situación, hay una ola de migrantes llegando, imagínense que no haya un título 42. Sánchez teme que una vez que se elimine la controversial norma, la pérdida de vidas aumentará y debido al escenario, el Departamento de Seguridad Nacional desencadenará alguna medida extrema que se tomaron durante el gobierno anterior, entre ellas un aumento de agentes en la frontera, mayor vigilancia aérea y solicitar la colaboración del servicio de alguaciles para así ayudar a trasladar a los migrantes indocumentados a otras áreas de la frontera. Entonces, para que ustedes vean, la eliminación de esto no significa o no va a significar puerta abierta. No, porque la administración sabe lo que puede suceder. El aumento de la capacidad de detención del gobierno se debe al cumplimiento de la ley del Real ID de 2005 que modificó la ley de asilo. Entre otras disposiciones, ordena el encarcelamiento de solicitantes de asilo hasta que sus casos sean resueltos por tribunales de inmigración. Así que este título 42 que sigue vigente es un dolor de cabeza para la administración Biden, porque en primer lugar, si lo quitan, podría venirse una avalancha de migrantes, olas de migrantes, más de lo que estamos viendo en este momento. Si lo deja puesto, significa expulsiones inmediatas para todos aquellos que no presenten un caso de asilo político, que pasen su entrevista de miedo creíble, aquellas personas que no puedan demostrar que están siendo perseguidos en sus países de origen o en los terceros países donde residan. Al mismo tiempo, lo hemos hablado, más de 16.000 migrantes cubanos fueron procesados por autoridades norteamericanas. Más de 100 fueron devueltos en el último mes bajo esta política. En la frontera no hay que demostrar el miedo creíble, etcétera. No, sí tienes que demostrar que tienes un miedo creíble. Saludos, Daniel. Gracias por informarnos día a día. Saludos a ti, Lázaro Herrera. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿saben cómo le ha ido a los cubanos en sus cortes expeditas? No, vamos a preguntarle al abogado.